CXO Community. CXO Community. Sí. Yo voy a presentar a los panelistas rápidamente. Sus currículums son extensos, pero voy a decir algunas referencias más importantes. Y luego voy a hacer la introducción en 2-3 minutos al caso Taringa. No es que me voy a disfrazar del doctor Andrés San Juan, porque primero no tengo su pinta y su facha, sino porque quizás, por lo menos en este tema puntual, estoy más bien en la vereda enfrente a nivel pensamiento. Sin embargo, me parece que es mi obligación como moderador hacer la presentación del tema y después, en todo caso, darle el contrapié a, en este caso va a ser al doctor Tomeo. Después vamos a escuchar a Beatriz Gusaniche, que va a obviamente tratar también Canon Digital y Taringa, y finalmente va a estar cerrando Macarena Pereira Rosas. Entonces, brevemente tengo aquí en el teléfono algunos datos de los expositores para compartir con ustedes. Empiezo con Fernando, no en detrimento de las damas que están sentadas en el panel, sino porque así va a ser el orden de exposición. Fernando Tomeo es abogado especialista en nuevas tecnologías y seguridad de la información. Es socio del estudio Avieri, Fraquia y Tomeo, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Es autor de varios artículos de doctrina, columnas y notas de información en las distintas editoriales nacionales e internacionales, y se desempeña como árbitro de los Tribunales Arbitrales Nacionales de Consumo y es miembro de la Comisión de Legislación de Argentina Cibersegura y de la Comisión de Alta Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En relación a Beatriz, tengo acá sus datos. Un minutito, Beatriz. Para un minuto. Ah, esto puede ocurrir, ¿eh? Como dice un amigo, Murphy existe y lo que va a pasar, ¿no? Espérame un minutito, por favor. Beatriz, ¿qué digo de vos? A ver, ¿te tengo por acá? Sí, acá te tengo. No, acá tengo una carta que enviaron a la Comisión de Legislación. Por favor, decime 2-3 palabras tuyas. No soy abogada. No, ya lo sé. Así que no soy doctora. Soy licenciada en comunicación. Bien. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires. Estoy terminando maestría en propiedad intelectual. Trabajo en Fundación Vía Libre, que es una organización sin fines de lucro dedicada a defender derechos de la ciudadanía en entornos de nuevas tecnologías. Soy líder público de Creative Commons en Argentina y directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, que es el capítulo local de la Fundación Wikimedia, que es la organización sin fines de lucro que está detrás de proyectos que quizás conozcan como la Enciclopedia Wikipedia. Bien, brillante. Y finalmente Macarena Pereira Rosas, que es abogada, recibida en la UCA, es especializada en Derecho de Alta Tecnología y Asesoramiento Empresario. Participó en el posgrado de carrera de abogados especialistas en Derecho de Alta Tecnología de la UCA, donde actualmente es profesora adjunta en materia de derechos intelectuales. Es autora de varios artículos sobre derecho informático y protección de datos personales en referentes conocidos del mercado local. Ha recibido el primer premio del concurso de responsabilidad civil de los buscadores de contenido de Internet organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y se desempeña como árbitro de derecho especializado en tecnologías de la información y comunicación ante la Corte de Arbitraje de Madrid y actualmente socia del estudio Carranza Torres. Bien, hecha esta presentación y para darle paso ya, como habíamos quedado, a Fernando Tomeo, si en este momento aquí estuviera sentado el doctor Andrés San Juan, seguramente su exposición versaría un poco sobre uno de los, si se quiere, posts que están colgados en la página taringa.net, si uno lo busca por ahí, en donde el comentario es la verdad sobre el caso Taringa o el caso Taringa explicado por ellos mismos. Yo no sé si en el auditorio tengo amigos taringueros, no sé por dónde van a venir los tomates, en todo caso díganme por dónde me van a tirar. Estoy visible, por lo tanto seguramente alguno me va a llegar a tocar. Lo cierto es que si estuviera entonces Andrés, en este momento estaría diciendo que el fallo, el procesamiento a los hermanos Botbol no debería haber ocurrido, básicamente porque es imposible
desde el punto de vista técnico. Yo estoy medio parafraseando lo que se ha dicho, ¿no? Es quizás medio imposible desde el punto de vista técnico controlar los casi 20.000 o las casi 20.000 subidas diarias, ¿sí?, a la plataforma Taringa, de modo que no puedo ejercer un control sobre si el contenido que me suben las personas que usan mi plataforma, si el mismo es legal o no legal, o si está respetando los derechos de autor o no derechos de autor. Esto como primer punto. Y otra de las cosas, no quizás ya planteado a nivel judicial, pero sí por lo menos que se ha podido leer en Taringa, en taringa.net, es algo referido a que si la justicia sigue aceptando fallos como el que estamos comentando, el fallo que estamos comentando, dos minutitos, se procesó a los dueños de Taringa como partícipes necesarios en el delito de violación de propiedad intelectual, ni más ni menos que eso, ¿eh? Pero la figura fue como partícipes necesarios. Pero lo que se decía es que si se siguen alentando fallos como estos, en principio se está destruyendo Internet en sí mismo, se está cercenando en todo caso la posibilidad de compartir y de comunicar que debería existir en el Internet, y también en este post se hace algún tipo de referencia a los proyectos de ley que están dando vuelta por los pasillos del Congreso hoy por hoy, referidos a regular los ISPs o los proveedores de acceso a Internet. Dicho esto, le doy la palabra a los panelistas, que van a decir cosas más coherentes que las que yo acabo de decir. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Solo una cosita, Fabi, chicos, acuérdense los tiempos, porque si no Oscar viene, interrumpe y nos desplaza después. Entonces, seamos respetuosos. En 10 minutos. Bueno, gracias Facundo, gracias a Daniel por esta invitación, gracias a todos por venir. Y ¿alguno tiene hijos adolescentes de ustedes? Bien, uno solo. Bueno, acá, ustedes. Yo sé que es un poco, o sea, mi exposición va a ser un poquito distinta de lo que quizás era el panel anterior, pero les quería comentar para iniciar que la semana pasada, esta anécdota ya la comenté y alguna vez ya lo dijiste en otra charla, ¿viste? Pero no importa, me parece que es interesante para dar como primera idea. Yo tengo un hijo de 15 años que se lleva todas las materias. En realidad tiene 13 materias abajo. Y el otro día lo vi estudiando economía con sus amigos. Y no estaban estudiando precisamente el libro, sino que estaban estudiando internet. Entonces le digo, ¿de dónde estás estudiando? Y me dicen, del Rincón del Vago. Yo no sé si ustedes lo conocen, el Rincón del Vago, pero es... Sí, o sea, realmente es, el nombre es para mi hijo, ¿no? Es un lugar de internet donde vos subís y bajás contenidos, dentro de los cuales te puedes encontrar con cualquier variedad de contenidos que quieras. Entre ellos, por ejemplo, yo pude encontrar un parcial de los que tomo en la facultad yo. Entonces vos decís, ¿cómo estos tipos se hicieron de este parcial? Si yo no se lo doy a nadie, evidentemente algún alumno le sacó una foto con su celular y lo volvió. Lo anecdótico de esto es que cuando yo les digo, chicos, ¿por qué no estudian de libros? Todos me miraron como diciendo, flaco, vos estás en otra era. Mi hijo me miró con pánico como diciendo, no se te ocurre escribir ninguna de las cosas que vos escribís sobre el streaming o las redes o todo lo demás. Y me fui, y los dejé. Pero mientras me iba, uno me miró con su carita de yo no fui. Vieron que los chicos, ustedes que son padres, tienen esa carita de yo no fui. Y me dijo, che, Fernando, internet es un espacio sin ley. Y a mí me quedó bollando esa idea, y automáticamente la até con un artículo que había leído en el diario El País de España, donde hablaba precisamente del grupo. Recuerden que a principios de junio se reunió el grupo de los 8 en Europa con el presidente francés, y fue Mark Zuckerberg y otros miembros de la primera línea de las nuevas tecnologías internacionales. Y me acuerdo que el presidente francés habló mucho en ese momento de la necesidad de regular Internet y de proteger la propiedad intelectual. Y recuerdo también haber leído declaraciones de Mark Zuckerberg que decía que, por el contrario, Internet se tenía que autorregular e Internet tenía que quedar, digamos, sin restricciones, que tenía que haber una libertad sin restricciones, un Internet sin restricciones, un Internet libre.
A mí me parece como primera idea dejar en claro, y me voy a aprovechar que no vino San Juan, entonces me puedo robar unos minutitos de Andrés, que es una lástima que no haya venido para que podamos haber debatido este tema, pero bueno, lamentablemente por cuestiones personales no pudo. La primera idea que a mí me gustaría que por lo menos yo creo que tiene que quedar en claro es que Internet no es un espacio sin ley, como dice Lucas, el vaguito amigo de mi hijo, sino que es un espacio con ley. Y en nuestro país en concreto tenemos una ley de propiedad intelectual, que nos podrá gustar o no, es vieja, del año 33, después se modificó, el convenio de Berna es viejo, está desactualizado, el de la OMPI no lo entiende nadie, lo entienden ellos solos. Lo podremos criticar como sea, pero hay una realidad, que una legislación existe y que esa ley se debe respetar, porque creo que fue el doctor Brenner el que dijo no me acuerdo de todo el caso que contó, pero sí me acuerdo de una parte cuando dijo que la ley hay que cumplirla, y yo estoy de acuerdo con él, creo que la ley hay que cumplirla. Partiendo de esta idea, o de esta primera idea, a mí me parece que el tema Taringa es importante, porque ¿ustedes recuerdan el caso Bandana? ¿El caso de Virginia Dacuna? ¿Recuerdan quién era Virginia Dacuna? La rubia de Bandana, la más linda. Las morochas eran bonitas también, pero la rubia, digamos, se destacaba. En el año 2009, todos ustedes saben, salió el primer fallo en la República Argentina sobre responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet, la responsabilidad civil de los proveedores de servicio de Internet por contenidos publicados por terceros, y el fallo es precisamente iniciado por Virginia Dacuna, esta modelo. Yo creo que así como el fallo, yo le digo Bandana, porque Virginia Dacuna integraba el grupo musical Bandana, ¿recuerdan? Cinco chicas que bailaban, la acompañaban a mi hija, que era el Rex. Ahora creo que no me dejen ni acompañarla en la esquina del colegio, ¿no? Porque le doy vergüenza en todos lados, soy un desubicado, soy impresentable para eso. Mi hija tiene 17 años. Por acá hay uno que está sentado que tiene que se la presente, y yo siempre le digo, llegás hasta la puerta de mi casa, pero a casa no entras. No voy a mirarlo, pero está por ahí. Lo cierto, bueno, así como el fallo Bandana creo que marcó jurisprudencia en el tema, y en otro momento. Y ya aprovecho para invitarlos a las terceras jornadas nacionales sobre redes sociales que vamos a hacer en la UBA el 15 de septiembre próximo, donde va a estar Virginia Simari, que fue la juez que dictó este fallo, va a estar Daniel Monasterki, Facundo Malorel, la doctora Pereira Rosas, que está acá sentada, y muchos otros más participando de estas jornadas, y se va a debatir puntualmente este tema. Yo creo que así como el fallo Bandana marcó jurisprudencia en el tema de responsabilidad civil de ICP, El caso Taringa, o el fallo Taringa, también va a marcar jurisprudencia. Salvo que termine en una probation, como decía un fiscal que tuvimos en una charla anterior con Facundo, en la Asociación de Abogados, que dijo, esto termina en una probation. Yo no creo que termine en una probation, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué digo que va a marcar jurisprudencia? Porque hay muchos intereses en juego. Y yo siempre lo que le digo a los alumnos, o a cualquiera, es, señores, estamos en las nuevas tecnologías en mucha plata. O sea, este es un negocio donde circulan los millones y millones de dólares. Facebook hoy está valuado en 75 mil millones de dólares. Cuando venía para acá, escuchaba en la radio que Bono, el líder de YouTube, se cobró, o mejor dicho, la mínima participación de él en Facebook, que no alcanza el 1%, vale 680 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un negocio multimillonario. El negocio de la propiedad intelectual de Internet es un negocio millonario. Por eso este fallo es tan importante. Yo a veces lo comento y la gente dice, ¿pero te parece que es tan importante? Sí, es muy importante. Vamos a ver cómo termina de rodar la pelota. Ya la hago corta, Facu. Para mí, si ustedes quieren doctrina sobre esto, tienen un artículo escrito por Facundo Malorel en Microjuris, que debe ser a mitad del mes de junio, no me acuerdo bien. Te doy 5 más. Les digo, el artículo es muy bueno, no es poesía mi amigo, pues lo quiero mucho, sino realmente el artículo es muy bueno, es muy claro sobre esta problemática. Y después, humildemente, yo tuve la oportunidad de escribir uno en la ley, que es más técnico, pero si quieren después nos intercambiamos tarjetas y se lo mando por mail, se los pueden mandar los dos por mail. Pero para no aburrirlos, en esos dos artículos. Sí, es de acceso a la ley. No, tenés que ir a la ley, a Tucumán, y ahí te prestan una computadora y lo podés bajar de la computadora por mi nombre y apellido. Y en Microjuris no sé cómo haces. Supongo que el mismo sistema. Pero a la persona que lo quiere se lo mandamos. Se lo mandamos, a aquello que lo quiere se lo mandamos. Después nos citan la fuente y no hay problema. Yo de la sede, por favor. Sí, porque la copyright.
Para mí, si ustedes tienen todos los precedentes jurisprudenciales, el derecho comparado, la doctrina aplicable, etc., ahí está todo. O sea, que yo se los venga a recitar acá, es como yo siempre digo en la facultad, ¿no? O sea, que yo les vaya a recitar lo que dicen los libros o lo que escribieron otros, me parece que es pobre, ¿no? O sea, lo que uno tiene que tratar de transmitir es alguna idea distinta, o por tratar, por lo menos intentarlo, para generar el debate. En mi caso, para mí la piratería de Internet, estas son las dos ideas que me gustaría que debatamos, y ya sigo, ya termino en breve. Las dos ideas son las siguientes. Una, me parece que la piratería tiene dos caras, desde el que piratea y del que facilita que se cometan las acciones de pirateaje de contenidos. Desde el punto de vista del que piratea, yo entiendo que es necesario, me parece que como principio esencial lo que necesitamos es hacer una tarea de concientización en la gente. Así como el amigo de mi hijo, y mi hijo también, cree que en Internet vale todo y que Internet no tiene ley, yo creo que hay que tratar de concientizar sobre todo a los jóvenes que leen que existe la ley, que la ley hay que cumplirla, y también a los grandes. Porque ¿quién no se ha comprado un CD en la esquina de la casa de esos que venden truchos, ¿no? O sea, me parece que hay que educar. Esta es la línea que tiene la mayoría de las jurisprudencias de las leyes en Europa y en los Estados Unidos. En Francia tiene la ley de los tres avisos, la conoce la ley de los tres avisos. Te mandan tres avisos y no vos no bajás el contenido que estás copiando, te cortan el servicio. En España está la ley Sinde, que la sancionaron ahora en febrero, el 13 de febrero de este año, que crea un órgano administrativo que determina si un contenido copia o no copia otro y te lo ordenan dar de baja a un juez español. Y así sucesivamente hay distintas... Les cuento nada más que en la Argentina hay un proyecto que Facundo lo mencionó, es el proyecto Pinedo, del diputado Pinedo, que tan buena elección tuvo el domingo pasado. El proyecto trata de dar resolución a la responsabilidad civil de los proveedores de acceso y de los ICP en general. Yo creo que es un buen ensayo, pero creo que le falta bastante, la verdad que habría que discutirlo en el Congreso y habría que complementarlo. De hecho, en un emprendimiento que yo celebro y que comparto, que se llama Argentina Cibersegura, yo no sé si alguno de ustedes no lo conoce, pero si no lo conoce lo podemos conversar también, que está desarrollado casualmente por Federico Pacheco, que está sentado allí, por Facundo Maloret. Uno de los temas que estamos debatiendo y que estamos desarrollando es un proyecto de ley completo para darle solución no solo al tema de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, sino también a las redes P2P, que son el tipo de redes taringa, esto es, las redes de intercambio de contenidos. Termino con estas dos ideas. Para mí, el fallo taringa tiene dos temitas que van a dar que hablar, plantea dos situaciones que van a dar que hablar. Una es la figura del facilitador. O sea, el fallo es muy sintético, no sé si lo leyeron, también se lo podemos pasar, pero el fallo en algún momento dice algo así como que taringa facilita o propicia, o mejor dicho, facilita el medio para que el ilícito se cometa. Y en el tema de facilitación, la doctrina americana es brillante y ha desarrollado una teoría que se llama la teoría de la responsabilidad indirecta. No lo voy a volar con la teoría, pero la teoría es muy sencilla. Habla de la responsabilidad indirecta o vicaria. Si vos tomás la traducción de la palabra vicarius en inglés, el vicario es una suerte de persona que sustituye a otra en la responsabilidad. Por eso, ambas figuras se equiparan a la idea o al concepto que los americanos llaman el contributory infringement. Esto es, el tipo que contribuye a la infracción a la comisión del daño. Esto que está tan desarrollado en los Estados Unidos, nuestros jueces de la Sala Sexta, de la Cámara del Crimen, lo han encuadrado como participación necesaria. Veremos cómo se resuelve finalmente. Lo que sí les puedo decir es que en los Estados Unidos hay muchos precedentes donde se ha condenado a los administradores de este tipo de sitios. Ustedes saben cuál es el caso testigo, el LinkedIn, es el de Nasper, el de Fanning Chong. Fanning Chong es un tipo que a los 18 años fundó la primer red de intercambio de contenidos, de contenidos MP3. Ya me voy, Facu. Sí, un minuto. Uy, fantástico. Un minuto tres. Esto es fundamental. Si ven la película Red Social, van a ver que en un momento Fanning Chong se junta con Mark Zuckerberg en un bar sucho, y Zuckerberg lo pintan como que es medio sonso, que el sonso no tiene nada.
Yo no sé, esto es un chisme, yo no sé cuánto va a cotizar una acción de Facebook cuando salga la bolsa el año que viene. Supóngase hoy una acción de Google está en $482 la acción. ¿Cuánto va a valer la de Facebook, la verdad? Va a haber fortuna. O sea que de Sons of Sucre no tiene nada. Y en ese momento, ese John es el que le dice en la película, te estás metiendo en un negocio millonario. Y sí, sin duda era un negocio millonario. Este muchacho ganó mucho dinero con Nasper, que lamentablemente la justicia se lo dio de baja. Y en 30 segundos le digo que el segundo tema que para mí va a dar que hablar es el tema del conocimiento. El fallo de la Cámara de la Sala Sexta dice concretamente, los dueños de Taringa eran claros conocedores de la ilicitud. Eran claros conocedores de la ilicitud. Y les digo, ¿qué es conocer? O sea, todo el mundo sabe que en Taringa existen contenidos que violan la propiedad intelectual. Y este es el último concepto que me gustaría desarrollar. ¿Cómo podemos decir que alguien conoce que a través de la red, en este caso de Taringa, existen contenidos que violan la propiedad intelectual? Y acá no quiero ser como el doctor Brenner de contar todo un fallo entero, pero hay un fallo muy interesante de Paramount Pictures contra BP, que salió el 28 de junio pasado, es muy reciente, y el juez es muy sensato, la verdad que el fallo es muy largo, bastante largo, pero en un momento el juez, miren lo que dice, porque me encanta lo que dice: el que cierra los ojos ante algo que es obvio no puede decir que no conocía lo que pasaba. El que cierra los ojos frente a algo que es obvio no puede decir que no sabía lo que pasaba. Yo creo que es obvio que todos sabemos que en Taringa pasaba esto. Dejamos ahí, Fer. Esto da la pauta para hablar del doble eventual, pero seguramente del doble eventual va a hablar la doctora Macarena. Muchas gracias. Gracias a vos. Arrancamos, Beatriz. Arrancar por Taringa, Canon, por donde quieras. Bueno, Dios mío, debo decir que discrepo ampliamente. 150%. Ampliamente discrepo con prácticamente todo lo que ha dicho el doctor. No, primero quería hacer un agradecimiento público por haberme invitado a esta sesión. En primer lugar, porque yo creo que, más allá de que me haya invitado a mí o a cualquier otra persona que está en el campo de las tecnologías, a mí me parece que es indispensable que empecemos a dialogar este tipo de cosas entre distintas disciplinas. Yo creo que uno de los problemas que afrontamos es que, como decía el panelista anterior, que cerró el panel anterior, necesitamos convivir con la tecnología, necesitamos entenderla, y hay una cosa que, y perdone que voy a hacer una crítica, es que hay un exceso de endogamia de aquellos que trabajan en el tema del derecho, y todo se mira desde el lado de lo que dice exactamente la ley y demás. Y cuando se trata de cumplir la ley, los ciudadanos de a pie, los que nos dedicamos a otra cosa, también tenemos que entender la ley, también tenemos que tener la posibilidad de discutir la ley, y por eso agradezco y celebro la invitación a alguien que, no siendo abogada, puede venir aquí a discutir con abogados y a no estar de acuerdo en un 150%. dicho esto, hay varias cosas que me tomé nota, pero bueno, es muy difícil hablar de los dos temas, de Canon Digital y de Taringa. Creo que está en la mesa Taringa, así que voy a empezar por ahí. Pero quiero cerrar con algo que es lo que tienen en común los dos temas. Yo creo que es fundamental el caso Taringa, me parece que es muy, muy interesante seguirlo, es muy interesante mirar lo que ha pasado a nivel internacional con casos similares, también se puede hablar del caso de Pirate Bay en Suecia, que es otro caso que podría ser, que creo que es más parecido al caso Taringa que el caso de Napster, es bastante más parecido, es como si miramos el tipo de casos, es casi el mismo tipo de caso, y de hecho, además no lo ayuda el nombre. Hay varias cuestiones. Primero hay una cuestión de reivindicación hacia el concepto de pirata que hace Pirate Bay, que hacen incluso los partidos piratas europeos y demás. Hay una reivindicación. En ese caso no se trata de que no los ayude el nombre, sino sencillamente de entender que la distribución de cultura en Internet es un bien y por lo tanto no debería ser condenable. Esa es una posición. Entonces, eso que, si bien yo discrepo con la idea de
usar ese nombre, para mí ese nombre es un nombre engañoso, que trae más problemas que soluciones, pero sí entiendo que es una reivindicación de algo que se considera que está bien y que es correcto. Y hay dos o tres cuestiones. Hay una que decía el doctor recién de la frase esa de quien cierra los ojos ante lo obvio, no puede alegar que es ajeno a esto que está pasando, no recuerdo exactamente cómo era. Pero acá lo que pasa es que tenemos un problema serio. Y es que, sí, todos estamos de acuerdo en que la ley hay que cumplirla. Y eso es así como un principio esencial de cualquier sociedad democrática. Las leyes son aquellas normas que nos hemos dado como sociedades, que han debatido nuestros representantes, a los que hemos votado para que nos regulen y escriban las leyes que van a regular nuestra vida cotidiana. El problema que tenemos es que la ley 11.723, en su artículo 72, inciso A, que es justamente a ese al que remiten en el caso Taringa, no es a otros, es a ese específicamente, dice que toda copia, toda reproducción es delito. Y ahí es donde se choca directamente con las prácticas de nuestro tiempo y con nuestra vida tecnológica. Hoy día disponemos, y todos ustedes deben tener en sus bolsillos, teléfonos móviles, computadoras. Ahora es muy común salir y llevar una computadora en la cartera, una tableta. Este tipo de tecnologías son tecnologías que esencialmente hacen una sola cosa. Copian. Todo lo que hacemos desde el momento en que prendemos una computadora o prendemos un celular es una copia. El momento en que enviamos un correo a otro lado, lo que llega es una copia. Todo es una copia. Y tenemos una ley que dice que es delito penal la copia de toda obra protegida bajo esa ley, bajo las condiciones en que está regulada la producción intelectual. Y ahí es donde tenemos el gran problema, que una ley que fue pensada en otro entorno tecnológico regula las prácticas sociales de nuestra vida. Entonces, yo estoy segura que los hijos adolescentes de prácticamente todos los que han levantado la mano cometen delitos todos los días. Este delito, el 72 inciso A, que es el delito del cual se acusa a Taringa de ser partícipe necesario. Hay dos o tres cuestiones que a mí me interesa recalcar. Y es que, cuando estamos hablando de Internet, coincido en esta parte sí, Internet es un mundo hiperregulado. No es un mundo de libertad total. De hecho, esta idea de que Internet es un mundo de libertad total es una idea que es más bien funcional a aquellos que quieren controlar extremadamente Internet. Pero Internet tiene una serie de regulaciones que es indispensable entender claramente. En esa reunión de G8 que citabas antes, estuvo también Lorenz Lessig, que supongo que lo deben conocer, es el fundador de Creative Commons. Lessig tiene, bueno, a lo largo de todo su trabajo académico, es uno de los abogados más brillantes que existen en esta área. Él habla de distintas regulaciones. Él habla de las regulaciones legales, justamente el texto ley escrito, el código escrito como regulación legal, pero habla de otras regulaciones también. Habla de regulaciones del mercado. Habla de regulaciones de práctica social, de norma, de usos y costumbres. Habla de regulaciones de arquitectura. Habla de barreras de acceso. Yo necesito un poquito de agua, ¿será posible? Gracias. No, perdón. Agua. Lessig habla de estas cuatro regulaciones. Y cuando uno habla de regulaciones, tiene que entender todo este marco de regulaciones. Difícilmente nosotros podamos pensar en educar a un adolescente, a una persona joven, no coincido demasiado con el mote este de nativos digitales, pero pongámosle nativos digitales, que compartir en Internet, pasarle una canción a un compañero de escuela, bajarse una foto, bajarse... Yo he corregido parciales en ciencias sociales que han venido directamente del Rincón del Vago, tengo que decirlo. Sin embargo, ese tipo de cosas tienen un castigo en norma social. Cuando se trata de entregar un parcial trucho copiado de Internet,
tienen un castigo en el plano de las normas sociales. Sin embargo, pasar una canción a compañeros de escuela o de facultad, o fotocopiar un libro para poder estudiar. ¿Quiénes de ustedes que han colgado un título universitario no han fotocopiado un libro? Eso es una reproducción no autorizada, 72 inciso A. O sea, es un problema serio cuando la ley se da de patadas con las prácticas sociales. Y eso pasa. Eso pasa claramente en esta ley. Y por eso es que hay tantos esfuerzos en educar, en adoctrinar, en bajar líneas, en convencer a la gente de que compartir una canción está mal. Discrepo con eso. Compartir una canción es hermoso. Y aquellos que amamos la música, compartimos la música. La hemos compartido siempre. Entonces, hay un punto clave acá que a mí me preocupa por encima de todas las otras cuestiones. Yo creo que la ley de propiedad intelectual hay que cambiarla. Es urgente cambiarla. Y es urgente despenalizar la copia de uso privado por parte de ciudadanos que no están lucrando con la copia. Que eso sea delito penal, a mí me parece que es bastante aberrante para el siglo que vivimos, sobre todo con las capacidades que tenemos de intercambiar cultura. Yo creo que hay un desbalance serio de derechos. Cuando se habla de que en Internet no hay ley y cuando se habla de que hay que proteger a los autores, yo creo que la ley de propiedad intelectual, tanto acá como en el resto del mundo, está sobredimensionada. Alcanza aspectos que antes no alcanzaba, está absolutamente salida de sus principios fundacionales. Hay que revisar la historia del derecho de autor y del copyright para darse cuenta que las leyes se pensaron para promover, alentar la producción de artes y de ciencias y demás, tal como dice la Constitución de los Estados Unidos, y como ha sido pensada además como una regulación industrial para que no haya competencia desleal entre aquellos que invertían para montar algún tipo de industria editorial y demás. La arquitectura tecnológica ha cambiado radicalmente y hoy las leyes de propiedad intelectual, tal como están acá y en el mundo, y acá en Argentina en particular, es una de las más restrictivas del mundo, atentan contra sus principios fundacionales. Hoy día en Internet tenemos muchas más posibilidades de producir cultura con otros modelos que con la propiedad intelectual aplicada a rajatabla. En este desequilibrio de derechos, el problema que hay es que los autores y las industrias detrás, sobre todo las industrias detrás de las industrias del copyright, tienen una enorme capacidad de lobby, son caras visibles, tienen unas billeteras gigantes y pueden operar claramente en favor de sus intereses, haciendo lobby. Y los intereses del otro lado, los intereses de los ciudadanos, los intereses amparados también por la Constitución Nacional y por los pactos internacionales de derechos humanos, como son los derechos de libre acceso a la cultura, de libre circulación de obras de autor, son intereses difusos, donde no hay una cara visible, mucho menos una billetera suculenta, que haga el ejercicio de contrapesar a aquellos que sí defienden sus intereses con toda su capacidad de lobby, que es muchísima. Entonces, lo que yo quisiera es invitarlos a empezar a pensar cómo hacemos para reequilibrar esto y para poner el acceso a la cultura en un lugar de prioridad. Porque hay que pensar que los derechos colectivos, los derechos de los ciudadanos, también son derechos muy importantes. Y como no tenemos una asociación como SADAIC, como CAPIF, como la Motion Pictures Association of America haciendo lobby, es muy difícil que tengamos la capacidad de incidir sobre la redacción de las leyes. Y hay dos cosas que yo quisiera traer como conclusión. El primer problema que tiene una ley que se viola sistemáticamente y que el 99% de las personas violan, quizás alguna menos, pero nadie que use una computadora deja de infringir la ley. Es impresionante la cantidad de veces que se infringe la ley usando una computadora todos los días. El problema que tiene una ley que es tan ampliamente restrictiva, que contempla una penalización de prácticas que son socialmente tan comunes, es que cuando se aplican a discreción, buscando un chivo, buscando un caso ejemplar. Y eso es lo que pasa, eso
es uno de los problemas del caso Taringa. Una ley que violamos todos va a ser claramente una ley de aplicación injusta, porque alguien va a decidir sobre quién se aplica. Y esa decisión, cuando no es ecuánime para todos los que violamos la ley, es claramente una decisión injusta. La tome un juez o la tome quien la tome. Si todos violamos la ley, todos deberíamos estar ahí con Taringa. Todos. Sobre todo el 72 inciso A, que lo violamos todos. Y la otra cuestión, que es una consecuencia también de tener este tipo de leyes, es que a aquellos que les convienen, que son básicamente a las industrias montadas sobre el copyright, a las gestoras colectivas y, permítanme decirlo, a muchos abogados de propiedad intelectual que ganan muchísimo dinero con esto, es un negocio factuoso, hay que decirlo, se niegan en general a dar una discusión amplia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una ley de este tipo, la puede aplicar a discreción y encima el lobby se hace de un modo en el cual se dibuja una victimización del artista que, pobre víctima, ha muerto porque alguien compartió su canción. Este tipo de cosas son injustas socialmente y este es el tipo de consecuencias que trae una ley que es absolutamente desproporcionada. Nosotros no estamos en contra del derecho de autor, no estamos en contra de que existan leyes que regulen, queremos cumplir la ley. Ahora, cuando cumplir la ley implica conculcar derechos de la ciudadanía, entonces es hora de empezar a cuestionar esas leyes. Muchas gracias. Ahí, antes que empiece Macarena Vega Rosas, lo que digo, Oscar, te comprometo a que hagas otro panel. La verdad, yo estoy con muchas ganas de opinar, lamentablemente no puedo, es mi rol de moderador, pero me encantaría decirle a Beatriz, no comparto el 150% con vos, seguramente lo haremos en las próximas jornadas, y ahora le damos la palabra a Macarena, y lo que les digo, porque el tema la verdad es interesantísimo, y hablando en serio, Beatriz ha dado en dos o tres puntos muy muy interesantes, seguramente el contrapeso de lo que ha dicho Fernando también, nos gustaría, después de los minutos de exposición de Macarena, digamos, como que haya movimiento, haya preguntas, creo que los expositores están de algún modo motivando a la audiencia y sería bueno que haya un ida y vuelta porque el tema da para todo. Maca, todo para vos. Una aclaración, preguntas no tomates, Fernando pide tomates, yo pido preguntas o florcitas. voy a tomar una de las frases de Beatriz de recién donde coincido, en internet hay posibilidades de crear y difundir cultura de una manera impresionante y totalmente distinta al concepto de creación de cultura y de propiedad intelectual del modo análogo. Pero no coincido en que esa creación y difusión de cultura tenga que estar sustentada en la violación de mejores derechos de terceros, como pueden ser los autores de propiedad intelectual o quienes tengan el derecho a explotar esa propiedad intelectual. Y a partir de ahí voy a hacer la diferenciación con lo que Beatriz acaba de decir. Por dos cuestiones, porque justamente la ley de propiedad intelectual consagra, entre otras cuestiones, que cada uno tiene el derecho a decidir qué quiere hacer con el producido de su capacidad intelectual. Esa capacidad intelectual de cada una de las personas puede estar destinado a ser difundido, ahora sí, a ser difundido, o uno puede mantenerlo en el ámbito de su esfera privada. En ese punto, esto de pretender la utilización de manera ilegal de la copia privada para montar sobre eso o la difusión de la cultura o la generación de nueva cultura, me parece que atenta contra el principio, por lo menos básico, de la autonomía de la voluntad de las partes. Cada uno tiene capacidad, no solo porque por ser personas tenemos capacidad de decidir lo que nos parezca correcto hacer con nuestro producto de nuestra actividad intelectual, sino porque la ley así lo consagra. Es uno de los principios básicos de la legislación argentina y del mundo entero. La autonomía de la voluntad de las partes. Que en la República Argentina no exista, como en otras legislaciones, el derecho a hacer una copia privada legítima, no implica en modo alguno que el autor o quien tenga los derechos de explotación pueda conceder efectivamente licencias particulares a las personas para que efectúen una copia privada legítima. Las partes se ponen de acuerdo, será gratis, será arancelada, pero
el principio de la autonomía de la voluntad, donde nosotros decidimos qué queremos hacer con lo que nosotros producimos. Eso en modo alguno entiendo que puede afectar ni la difusión de la cultura ni la generación de nueva cultura, porque digamos, esas cuestiones están garantizadas por otros mecanismos. ¿Saben cómo nació, cómo se inició? Y si creo, Ricardo, si no, corregime. El caso Taringa se inicia con una denuncia no de las sociedades gestoras de derechos de autor, sino por una denuncia individual a la que se suman después las sociedades gestoras, de un autor que daba clases, de un profesor de la facultad, que un día dice, pero ¿cómo? Si mi libro está recomendado por no sé cuántas cátedras, ¿cómo puede ser que hace 5 años no venda un libro? Y él se da vuelta, empieza a investigar y dice, ah, Taringa. Y de esa manera, con lo cual, ahí casi me debería decir que tengo un segundo disentimiento con Beatriz en el sentido de que el ciudadano de pie de la calle sí lucra con la copia privada ilegítima. Porque cada vez que hacemos una copia privada ilegítima, independientemente de que el que esté libre tire la primera piedra, cada vez que hacemos una copia privada ilegítima, estamos lucrando. Porque si no, ¿cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido? Es deliberadamente decidimos no invertir en lo que el titular de los derechos de autor o el titular de la explotación de los derechos de autor ha establecido como la contraprestación que tenemos que pagar para poder utilizar los derechos de autor de terceros. Esto me lleva un poco a volver al tema del canon digital que vos me parece que lo mencionaste. Sí, pero porque lo había puesto como tema, pero no. Bueno, después lo ampliamos. Al tema del canon digital. Hay un proyecto de ley que muy por arriba se ha mencionado, en virtud del cual pretende establecer un canon para que los productores de dispositivos, digamos, un canon que permitiría en definitiva hacer una copia privada en los dispositivos que tengan capacidad para copiar o reproducir obras de propiedad intelectual. Y acá yo le diría que, hablando un poco de lo que había manifestado hace un rato, yo le diría que esta ley en principio, a mi parecer, viola el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, en virtud de la cual está presuponiendo que una persona que compre un dispositivo que tenga capacidad de reproducir, porque quien compra un teléfono, que adicionalmente tiene otras funciones. Entonces, está obligando a quien adquiera un dispositivo de cualquier naturaleza que tenga capacidad para reproducir una obra de propiedad intelectual, tenga que pagar por anticipado el valor que esta ley está estableciendo que va a tener una copia privada de propiedad intelectual. Como en la Argentina, yo les acabo de decir hace un rato, y Beatriz también lo dijo, la ley 11.723 no adopta el sistema de otras legislaciones que sí permiten hacer una copia privada, digamos, con esta modificación se estaría introduciendo el derecho a hacer la copia privada, que no necesariamente sea la legitimación de la copia privada, porque yo puedo tener derecho a hacerla y puedo optar deliberadamente por no querer hacerla. Con lo cual, digamos, en principio yo no estaría de acuerdo, por lo menos con el proyecto, en la manera en la que está redactada, porque creo que justamente por el esquema de propiedad intelectual que tenemos en la República Argentina, los autores o titulares de derecho de propiedad intelectual, si quisieran, no necesitan una ley para permitir que terceros hagan una copia legítima. Por ejemplo, voy a dar una marca, pero es necesario para que todos podamos visualizarlo. Existen maneras de hacer esto que yo les estoy diciendo. Cuando el que tiene un iPhone o una plataforma Mac, se mete en el iTunes, paga $1, $3, $5, o el Samsung Galaxy se mete en el market y se baja por un precio asequible a terceros, porque si nos vamos a meter en el tema de la difusión y divulgación de la cultura, por $5, $10 o $1, podemos bajarnos una canción, que es el precio o es el canon que las partes han establecido con su propia voluntad que uno tiene que pagar para poder hacerse una copia privada de la propiedad intelectual de un tercero. ¿Me queda algo más de tiempo? Sí. 3. Dale. Con lo cual me parece, Beatriz, que te di carne para después.
Y un poco a modo de resumen, volviendo sobre lo de Taringa, para no dejar de hablar del caso Taringa, creo que es importante lo que Fernando mencionaba, en el sentido de que va a sentar jurisprudencia. Tenemos como muy importante la figura del facilitador o de los partícipes necesarios que se estableció en el fallo, con lo cual vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pasa. Yo lo que creo es que, independientemente de lo que pase, hay que concentrarse en el fallo Taringa en dos conceptos, donde ahí yo ya sé por adelantado que, diciendo con Fernando Tomeo, no sé con Beatriz, pero probablemente sí, en el sentido de los conceptos de toma de conocimiento y comunicación fehaciente. Yo no estoy tan segura en el concepto de toma de conocimiento que Fernando acaba de manifestar. Claramente no sé si tengo una posición tomada, pero por ahora me inclinaría a decir que por el tipo de derechos o valores que está en juego, la toma de conocimiento tiene que tener un paso más que el simple conocimiento de que se está produciendo una infracción. Y no, esto no lo relaciono necesariamente con Taringa, ¿eh? Digamos, parece que puede ser para cualquier tipo de infracción, salvo que la infracción sea evidente, donde ahí creo que tenemos un punto de contacto. Pero si no, podemos caer, digamos, si hacemos demasiado extenso el concepto de toma de conocimiento, podemos caer en podemos generar la necesidad de restringir demasiado la publicación de contenidos de manera tal que quien piense que pueda llegar a ser responsable por la violación de mejores derechos de terceros decida abstenerse de realizar la divulgación de determinada idea o de determinado contenido. Y ya con esto te diría, Fernando, que termino así. Vi muchas caras, así que prefiero cada pregunta. Sí, yo lo que diría es, no sé si Fer o Beatriz tienen ganas de hacer una vueltita, dos, tres conceptos nada más, y después abrimos en todo caso preguntas. Sí, yo quería agregar un poquito a lo que acabas de decir, porque estoy de acuerdo con lo que decías del tema de qué es lo que implica la toma de conocimiento. Porque hay en Estados Unidos se usa mucho la lógica del cease and desist, que te envían una notificación, entonces el titular del servicio da de baja el contenido que esté publicado. Yo quisiera mencionar que hace dos o tres meses atrás, creo que fue en abril, los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, de OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organismos, un organismo también similar europeo y otro africano, emitieron una recomendación sobre el tema de Internet, y ellos llamaron especialmente la atención sobre el tema del cease and desist. ¿Por qué? Porque ahí lo que opera es la regulación privada. Y lo que opera también es, cuando hablamos de la autorregulación en Internet, es que en realidad tenemos actores privados, como podrían ser los titulares de Taringa o los titulares de YouTube o de Google o de cualquier otra empresa que pueda estar en el rol de tener que dar de baja un contenido, lo que estamos teniendo ahí es un riesgo para la libertad de expresión, porque es sencillamente una resolución de un potencial conflicto entre manos privadas, donde la legítima defensa de un tercero, que puede ser aquel que subió el contenido, queda básicamente anulada. Y esto yo quisiera mencionar un caso que ha ocurrido acá en Argentina, de baja de contenidos de YouTube por pedido de empresas de medios de comunicación, de multimedios, de televisión, donde un usuario que subió un determinado video no tenía derecho a réplica. Y la verdad es que uno puede quizás interpretar ampliamente el artículo sobre las noticias en la ley 11.723, donde dice que las noticias son de libre reproducción, siempre que cuando se haga en su formato original se cite la fuente, y en esos casos la fuente estaba citada, y sin embargo, eso es un tema que yo creo que merecería el análisis de un juez, y no que YouTube dé de baja el contenido sin hacer lugar a la legítima defensa del usuario que había subido un fragmento de un noticiero para hacer un comentario y una columna en su blog. Esto ha pasado y esto pasa cotidianamente, y sobre este tipo de cosas nada se dice, y como siempre, el interés difuso, el de aquel que es un ciudadano de a pie, que no es un gran multimedio, que no es Google o YouTube, que es sencillamente una persona que tiene un blog, que capturó un fragmento de un noticiero, lo puso en línea y escribió una columna de opinión sobre
eso, ve cercenada su libertad de expresión por este tipo de regulaciones en manos privadas. Ese tipo de cosas yo creo que hay que tenerlas muy en consideración, y por eso celebro que los relatores de libertad de expresión de los organismos internacionales estén dando la voz de alerta sobre esto. Bien, comentario, Beatriz, así como en su momento te dije que no coincidía con vos 150%, no necesitas ser abogada, la tenés clarísima con todas las normas y todas las leyes, te digo, ¿no? Más de uno que está sentado ahí te escucha y tiembla, ¿eh? Bien, no sé si queremos levantar manos y empezamos a preguntar o... Señor, tratemos simplemente porque el señor Oscar nos va a correr en cualquier momento. Pregunta y contestación, pregunta y contestación. Una pregunta sí. Compramos un libro, compramos una revista, compramos una película, compramos un disco, compramos un DVD, lo pongo a legal. Hay un escrito, se prohíbe su distribución, de producción, papá, estamos escritos a la ley. ¿Qué dice? Si hacer qué. Haciendo qué, por ejemplo. No, yo lo tengo para uso propio, mi amigo me llama, che, mira, tengo esta película, léela. A ver, ¿puedo contestar? A ver, si le vas a prestar el medio en el cual está contenido el derecho de autor, claramente no, porque la licencia que te concede el autor es para reproducirla en ese medio en el cual vos la adquiriste. Ahora, si la vas a meter en un reproductor para copiar, en otro reproductor para copiar, y toda tu familia va a ver esa obra, vos estás haciendo copias privadas, que es lo que la ley específicamente en la República Argentina decidió no adoptar como modelo para compartir propiedad intelectual. Pero si vos te compras el CD, te dan una licencia para utilizar esa propiedad intelectual en ese entorno o en ese soporte. O si lo prestás a un amigo, te lo devuelve. No estás infringiendo. Sí, infringiendo si lo bajas a la computadora. Y ahí sí, ahí claro. Sí. No, si lo bajas a la computadora, aún sin compartirlo, estás haciendo una copia no autorizada. No autorizada. En el único caso que están permitidas las copias privadas es en el caso de la propiedad intelectual de los programas de computación exclusivamente, bueno, hay muchísimos informáticos, vos entre ellos, exclusivamente para fines de backup, porque justamente por el medio, como puede haber un error o una rotura, digamos, para que no se te desvanezca eso que acabas de comprar. Bien, acá tengo, antes de pasar al señor, tengo acá una pregunta del doctor Ricardo Sanz. Una pequeña reflexión. Lo que, no sé si llamarlo complica, pero lo que complica el análisis es que Tarik hace un fallo penal y el de Bandana no. Entonces, yo esto lo han escuchado decir muchas veces, ¿no? Pero como la responsabilidad civil es mucho más amplia, vos tenés el 1113, la responsabilidad para que corríjame ustedes porque esto no es civil uno. El tema del conocimiento en materia penal es clave, porque ese conocimiento es el dolo, es el fundamental. No se puede presumir, aunque de hecho yo siempre explico que en general en las causas penales ustedes no van a ver un capítulo, ni una sentencia, ni un procesamiento que hable del dolo, porque el dolo está como presumido, porque el dolo no es el conocimiento de que es ilícito lo que estoy haciendo, sino que es el conocimiento de lo que estoy haciendo. Sé que estoy matando, no que matar está mal, o matar es ilícito, o matar es delito. Lo que pasa es que en un delito, en realidad, la propiedad intelectual es bastante más sofisticado, por así decir, que el delito de sangre. O sea, el conocimiento de la ilicitud está muy mezclado con que yo los veo pasar todos los días ahí, que están tirados en la vereda, y ¿cómo va a ser delito si esto lo hace todo el mundo? Esto es complicado. Pero lo que hace la Cámara... es complicado. El problema es que yo creo que no vamos a llegar a tener. Yo también pienso lo que. Poco ese disco, sí. Yo te digo, no ha habido en casación, con lo cual el procesamiento a esta altura quedó firme. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, yo que agregaría algo a lo que vos decís, Richard, siempre puse a agregar antes que ratifico que nunca tuve suerte con las chicas y en este panel. Independientemente de que una vez más me ha tenido éxito, yo había sacado una frase que está vinculada a lo que vos decís, Richard, que fíjate, en el caso de Pirata Bay, los jueces americanos dijeron que el que contribuye a la infracción es el que conoce o debe conocer la infracción. Eso sí. Claro, y que no hay safe harbor, o sea, que no hay, digamos, puerto seguro o lugar donde vos cobijarte, donde el ICP se pueda cobijar.
Eso es civil, pero digamos que con esa calidad de conocimiento, de contribución, ameritó una condena. En el caso de Pirate Bay, creo que fueron 11 millones de euros, ¿no? Que duele más que 6 meses de prisión en suspenso. Absolutamente. Eso es muy interesante, ¿no? Lo que diga. Salvo que, bueno, termina la probation, como decís vos. Allá tengo un... Perdón, Fernando, allá tengo una pregunta más. Sí, bueno, la consulta también tiene que ver con el tema de las propiedades intelectuales del programa, más que son documentos, ¿no? Creo que se tocó un poquito el tema de la arriba, pero toda la charla fue más que nada apuntando a la propiedad intelectual de bastante, o de autoría de autores que hacen libros o música, ¿no? En el caso de los programas, puntualmente un poco comentaba la doctora que se pueden hacer copias. Bueno, en teoría, ¿no? Existen métodos para proteger supuestamente la propiedad intelectual, que son las llaves de tipo hacking que protegen el programa para que no ande sin estar el programa, ¿no? Pero más allá de eso, existe como la práctica de que si algo no está protegido, uno no tiene derecho a usarlo. Entonces, la pregunta es: si no se asocia directamente al programa, como que una publicación digital cualquiera, por hecho, no está protegido de alguna forma. Como quieras, ¿sí? Si no, a ver, ¿no está protegido tecnológicamente, decís vos? A ver, yo te diría que no por varias cuestiones. Primero porque, y esto van a decir sus abogados, y la verdad sí, la ley se presume conocida por todos, con lo cual el principio básico es que todos tenemos que saber que no se puede hacer más que una copia privada para fines de backup, y de hecho está hasta en el contrato de licencia que firmás, y que en la Argentina, por la Ley de Defensa del Consumidor y por el principio de territorialidad de las leyes, todos los contratos que sean varios en la República Argentina tienen que ser en idioma nacional, punto uno. Con lo cual vos no podrías desconocer que no podés hacer más que una copia con determinado fin. Eso por un lado. Por el otro lado, porque hay algo, quizás no está tan arraigado el tema de que un software o una obra de propiedad intelectual, una canción, digamos, que una obra de propiedad intelectual sea intangible no implica que no haya habido esfuerzo para llegar a ese resultado. Entonces, todos los derechos en la República Argentina tienen que utilizarse de manera correcta. ¿Qué significa de manera correcta? Eso, de manera correcta. La ley argentina prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos, con lo cual te diría que no puedes alegar que no exista una protección tecnológica o te permite decir, bueno, total, nadie se da cuenta porque efectivamente estás cometiendo la infracción. Ahora, si es una mejor práctica, puede ser efectivamente que colocar una protección tecnológica a los efectos de evitar que se ejerza abusivamente un derecho. La realidad es que también te podrían invocar que con esa protección tecnológica no estás dejando a salvo el derecho de hacer la copia privada, y que efectivamente vos podés quizás necesitar más de una copia, porque haces la copia en determinado soporte, se diluye ese soporte y vas a necesitar, siempre podés tener una copia de resguardo. No sé si te respondí. Bien, yo me están desalojando, como ven, mi amigo Oscar. Lo último que digo para terminar, les agradezco a Beatriz, a Fernando y a Macarena, y antes de darles un gran aplauso, creo que, por lo menos para mí, no sé si ustedes lo compartirán, una de las cosas que más nos hace ruido o que más nos complica entender este tema es, y acá los que me conocen saben que voy a mandar un mensaje seguramente a las autoridades que nos gobiernan, no importa el partido, no importa el lugar, pero digo, a ver, si no hay coherencia de parte de las autoridades que tienen que gobernarnos, y en este caso fuimos contra Taringa, pero vamos caminando por Florida y vemos cantidad de derechos intelectuales tirados en el piso, o vamos a una feria en donde hay cantidad de derechos intelectuales, y además, según pude ver muy rápidamente en uno de los canales oficiales, esa feria tiene publicidad, digo, si no hay coherencia desde el gobierno en este punto respecto de la propiedad intelectual, la verdad, un poco como dice Beatriz, en este caso estamos castigando las nuevas tecnologías, estamos yendo para
buscar internet, pero como digo, vamos por la calle Florida y que las ropas que están tiradas ahí, los CDs, todo lo que está tirado en la calle, tiene seguramente algún autor. O somos coherentes en un mundo real, en un mundo físico, en un mundo virtual, o simplemente me parece que estamos yendo errándole el bizcachazo, como decía un amigo. Gracias por todo, que les vaya muy bien y aplausos. CXO Community.